Dale. Sam, ¿me oyes? Más lejos por la costa. Esto que ha sido muy rápido, es que claro, al principio del juego ya lo jugamos. Es un atropello bastante GTA, sí. Un choque de barcos. Que ni el Sea of Thieves, vaya. Sam, maldita sea. ¡Sam! Y acabas parado. Menos mal la caja de suministros. Pero, claro, ya no queda nada. Espera, puede ser buena señal. ¿Cuál fue esa? Por aquí. Y si miramos el lado positivo, ya no puedo perder nada más, excepto la vida. Joder. Conmigo mismo. Es la primera señal de locura. Ah, Jesús. Vale. Esfuérzate, solo un poco más. Por Dios, mitiquísima esa montaña, tío. Joder. Sí, son unas cuantas. Bueno, esta es la que estaba lejos de la que estábamos antes. Pero creo que por aquí hay alguna pequeña, no sé qué, no me acuerdo. Hay algún momento que tenemos vistas desde arriba y tal, y algo se ve. Esta montaña es mitiquísima, tío. En el juego, quiero decir. Ya veremos por qué. Exacto. O sea, estábamos en aquella... Pero por el catalejo de la estatua aquella gigante, hemos visto esta en la que estamos. No puede ser. Ah, ahora sí viene flashback, ¿puede ser? Creo que sí. Ah, no. ¿Y dónde hay un flashback? Falta mínimo un flashback, seguro. Pues no sé cuánto es. Cómo se ve, ¿eh? Y este juego tiene 4 años, tío. Es increíble. Increíble. S. I. Sic Parvis Magna. Sam. Vamos.
¿Dónde estás? Oh. Mierda. Ay, tengo que ir a esa montaña siniestra. Tú espera ahí, Sam. Voy a por ti. Supongo que con el accidente uno pegó en un sitio y otro en otro. O sea, no por el accidente en sí, sino porque la corriente los arrastró, supongo. No, la pinta no tiene la montaña. Y de hecho, vista desde otro punto de vista, tiene como peor pinta. O sea, da más miedo todavía. Que me veo que en cualquier momento me pongo sobre una piedra de estas o lo que sea y se cae. Muy bien. Vamos arriba. Joder, la niebla, tío. No veo. Supongo que por aquí. ¿Cómo saben poner la cámara, eh? Los de Naughty Dog. Para que veas la montaña y tal mientras vas escalando. La cámara la saben poner siempre perfecta, tío. Siempre. Y ahí es que siempre. O sea, voy a decir, hay escenas que está súper bien puesta y tal, pero es que siempre, siempre, siempre. Me tengo que tirar, se supone. Ay, su puta madre. Me mato, tío. ¿O no? Esto es una demo. Me refiero. A ver. Se enseñó un gameplay en esta cueva. O sea, en esta cueva. Empezaba en esta cueva. Creo que fue el primer gameplay del juego o algo así. Y duraba desde hace prácticamente un minuto hasta cuando avise. Qué buen rollito.
Ahora me he acordado. De L3 creo que era. ¡Ay, ay, 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 ay! Oh, madre mía. Sí, ese puenting no es que sea el más seguro del mundo, pero bueno. Creo que solo se puede ir por aquí, no estoy seguro. Oh, qué refrescante. Anda. Yo creo que a estas alturas ya le da igual todo. Le dice, bueno, si me mato por una caída de estas de... con la cuerda, me da igual, tío. Total. ¿Qué más da? Ah, oye. ¿Has visto pasar a alguien? Alto, desgarbado... ¿Con ideas absurdas sobre un tesoro pirata? Mala suerte, ¿eh? ¡1808! Ojo, cuidado. De perdidos al río, efectivamente. Me enfrenté a Barnes esta mañana mientras hacíamos preparativos para dejar las cuevas. Con la tripulación reserva menguadas, demandé el regreso a casa para afrontar la labor bien pertrechados de hombres y suministros. Barnes rió, se rió, y repitió lo acostumbrado. Lo de costumbre, supongo que se refiere. Que el tesoro está a nuestro alcance. Me mantuvo firme. Ah, esta estaba buscando el tesoro de Avery también, claro. Busqué la complicidad del primer oficial Hayes. Pero se apartó de mí como si... Estoy leyendo si en voz alta, ¿no? Sino para mí, porque leo más rápido. Yo con un libro como este que tiene ese cadáver ya me conformo como tesoro. Hombre, pues, esta carta como documento histórico seguro que valdría. Bueno, carta, sí, es como un diario. Si Barnes cree que esto es Libertalia, si desea continuar, lo harás en mí. Abandonaré el grupo con la primera luz. Veamos cómo les va sin navegante. Pues parece que mejor que a ti. ¿Qué te quedaste aquí? Pobres capullos. Otra señal de lo bien puesta que está la cámara y dónde y para que sepas dónde tienes que ir. Intentaba subir ahí. ¿Con esas botas? La luz. Intentaba subir ahí con esas botas, dice. Seguro que ya no hace falta. Hostia, que no me dicen... ¡Ah! ¿Cómo se hacía? Con el cuadrado, vale. Como ya tengo más de una partida... Sí, funciona. Falta poco. Cámara otra vez. Señalando la montaña, es que es... Y en The Last of Us hay muy de esto también. O sea, siento también en Naughty Dog, quiero decir. En todos sus juegos es increíble.
¿Ves? No salta con cuidado, en ninguna circunstancia. ¡Mierda! ¿Tienes un objetivo? Creo que he visto algo moviéndose por los árboles. Eso de ahí es una jungla. Se mueve todo. No veo nada. Maldita sea. A ver todos, falsa alarma. Pero seguid atentos. Vámonos. Voy a intentar hacerlo. Con sigilo. Porque si no es que se lía pardísima aquí, ¿eh? Al hermano mayor disparó a dos de los nuestros y escapó. ¿Tú crees que el otro está vivo? Hasta que demos con un cuerpo, asumiré que sí. No han sobrevivido al naufragio. ¿Qué tal, Gerard? ¿Cómo va? Gracias por compartir. La suerte ya. Oh shit. ¿Y eso? Me ha tomado por culo. Trasnochando de empalme, pero no has dormido, en serio, tío. A ver, los puedo perder, en realidad. No, mamá. Mierda. Qué violencia. Pero bueno. ¿Qué estamos descubriendo en Uncharted ahora? Dormir es para pobres, dice. Pues yo soy pobre. Ya. Un segundo. Eso no eran imaginaciones. Te he reconocido por el nombre. Alacrán. Ahora sí que voy a intentar hacerlo sigilosamente. Es que si no, de verdad que salía mucho. Además, esto es más abierto de lo que parece. Y te pueden venir por cualquier sitio, tío. Igual no se puede hacer en sigilo, ¿eh? Alguien se ha levantado por igual. ¡Levi! ¡Detrás de la roca! ¡Mierda! ¡A por él! No, no. ¿Qué hace? ¡Eh! Yo siempre me preguntaré quién es más dependiente de quién. ¡No te creo! Vaya granada, me han colado. Los he perdido. No está aquí. Separado. ¿Eh?
Me pregunto por qué no se ha enganchado, sinceramente. O sea, sin ironía, ¿eh? ¿Me estás contando que ahí no llega? ¿Y por qué han puesto eso, entonces? No, que no se engancha, tú. Ok. Sí. Quería intentarlo otra vez, pero no se engancha. Pues no entiendo por qué está eso. ¿No? ¿No puedes subirte? No sé. Coño. Super F. A ver, que es que quería intentarlo otra vez, pero yo qué sé, por intentar. Digo, si está eso, que en teoría es para poder cogerte, te tienes que poder coger, pero resulta que no. ¿Dónde? ¿En el juego? Hombre, estás en la puta jungla. Como para no haber moscas, ¿sabes? De hecho, lo mínimo que tiene que haber son moscas. Buen sigilo, ¿eh? ¡Hostia, que hay un francotirador, tú! No te creo. ¡Lo encontré! ¡Mierda! ¿Qué es esto? Hostia, pedazo de escopeta, colega. Cóndor se llama. No me extraña que me haya destrozado. Sí, claro. Mira ahí, por ahí. Joder. Mierda, estos de los que llevan armadura. Muerto. Creo. Pues creo que hasta casi aquí llegaba la demo del E3. Un poco más adelante. Creo que ahora dentro de poco hay una cinemática. Y en medio de la cinemática o poco después o algo así se paraba. ¿2016?
es esto? Sí, creo que sí, me suena que sí, que fue GOTY, GOTY del 2016. Me suena bastante. Vaya, qué macabro. No he enseñado carne, ¿eh? Así que no os emocionéis. Si queréis que enche si queréis que enseñe chicha, me seguís en Instagram. Yo pago, dice. Basta que te suscribas aquí, no hace falta más. Me cago en la puta, me he quedado aquí. Ah, por aquí, vale. Sí, merecidísimo. Así como, por ejemplo, cuando ganó God of War, yo creía también que estaba merecidísimo. En este caso también. Hay años que igual está un poco más justo. Venga, hombre. Y eso que cuando salió God of War, salió el Red Dead también. Pero God of War fue muchísimo superior a mí. Sí. Iba a decir en casi todo. En todo, no. En casi todo. Para mí, ¿eh? Y aquí se paraba. Bueno, ahora decía hola, hermanito. Te vuelo la cabeza. Sam, ¿estás bien? Sí. Aquí creo que decía hola, hermanito, y se paraba la demo. Me alegro de verte vivo, hermanito. Venga. ¿Cuál fue? Tenemos un tesoro que encontrar. Espera, tío. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál fue el GOTY del 2019? No me acuerdo. Que nuestros suministros están en el fondo del Índico. Vale, pues robamos algo al ejército de Nadim. Sí, y también eso. Nos enfrentamos a un ejército. De momento hemos aguantado varados bien. En medio de la nada. Intentábamos llegar aquí. ¿Cuándo teníamos un plan de escape? Vale. Escucha. ¿Cuál fue, tío? No me acuerdo. Una propuesta absurda. Bajamos y nos hacemos con un barco de rey. Los barcos pueden esperar. Ah, coño, el Sekiro, es verdad, sí, sí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos comprando mi vida. Cierto, cierto. Vale, y vamos a hacerlo entrando en esa jungla y encontrando Libertalia. Pero, ¿has visto la señal de una enorme colonia pirata? Porque yo ni una. Es un poco tarde para venir. Sekiro. El Sekiro, sí, sí. De que el plan de Avery de una utopía pirata secreta no se hiciera realidad. Quizá estemos atrapados en su fantasía. Tal vez deberíamos buscar un modo realista de salvarte. Apex ganó... Me suena más de un premio. Palmo, si es preciso hasta dar con ese tesoro, pero sí, sí, sí. Si tú no tienes claro merecidos también. ¿Qué estás haciendo aquí? Puedes volverte a casa. Espera, espera, ¿que vuelva a casa? ¿Estás de coña? ¿Tienes idea de lo que he arriesgado para traerte aquí? ¿Y lo que he arriesgado yo? ¿Vale? Los últimos 15 Eso años no de mi vida. No tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver con esto. La leche puta. Es mi nueva expresión favorita. ¿Aún quieres volver? A ver qué más encontramos. Llegamos ya a Libertalia, tío. Me sabía que era un poco más adelante. A los lémures estos. O suricatos, o no sé qué coño era. No es un mal sitio, para construir una ciudad pirata. Esperemos que el resto no esté enterrado bajo siglos de polvo y roca. Por aquí. Sam, aquí arriba. Voy. Ah, pues sí.
hay nadie. Sí, sí. Está lleno de cosas así el juego. Cosas típicas y clichés y tal, pero que lo hacen quedar bien, ¿sabes? Pero está hecho a posta. Al final es... Es decir, los cuatro juegos son... Son pelis de aventura, son pelis de Indiana Jones, ¿sabes? Sam, por aquí. Nasau es un poco más accesible, sí. De hecho... Nathan. Tiene una entrada y embargo bastante guay. Nasau. Nathan, es por aquí. Aquí hay un bar, creo, que se llama... Nasau. Bueno, un bar, es como un de esto en la playa. No, pero... Que me refiero que es verdad que está lleno de estas cosas, pero de hechas a posta, ¿sabes? Luego el de Last of Us, por ejemplo, que es un juego más serio... No tiene según qué cosas de típicas de peli, ¿sabes? Hay una salida. Está demasiado alto, incluso con impulso. Necesitamos subirnos a algo. Hay una caja, tengo una idea. Vamos allá. Cuidado. Estamos en marcha. Estamos activo, papi. Mierda puta. ¿Querrás ver esto? Sí, señor. Libertalia. Vaya. Y es muchísimo más grande de lo que parece, ¿eh? O sea, la vamos descubriendo poco a poco. No hay casas, una calle ancha. Es claramente un distrito comercial. Sí, muchas gracias, Nathan. Estamos activo, papi. ¿Qué ves? Si Nathan, no quieres oírme decirlo. Me encantaría oírte decirlo. Vale. Libertalia. Libertalia. La legendaria utopía pirata perdida. Es una utopía comunista esto, por cierto. Pues por Samuel Drake. Y por su hermano menor y no tan encantador que por casualidad iba de paquete en el viaje. ¿Sabes? Siempre supe que algún día llegarías a algo. Para tu información, no es mi primera ciudad perdida. Disfruta del momento. Luego sabremos qué pasó. ¿Por dónde empezamos? O sea, porque... El edificio de ahí. ¿El de la torre de vigilancia enorme? Sí. Vayamos a ver qué vigilan. Por mi bien. Esto es... O sea... No tengo palabras. Hay que tener en cuenta que eran piratas. ¡Joder, mierda puta, Nathan! ¿Esa es tu idea de no tener palabras? Piratas. Se ha tardado en construir este lugar. Años, décadas incluso. ¿Cómo rayos lo han mantenido en... Será gente que robaba y mataba. Porque sí, prácticamente. Es solo este lugar. Incluso sin el tesoro es todo un descubrimiento. Ojalá Alcázar lo viera igual. No podemos disfrutar tranquilamente, ¿verdad? Estoy disfrutando, pero tenemos un objetivo, ¿recuerdas? Confía en mí, conozco el objetivo. Es lo único que digo. Está bien. Creo que aún queda para descubrirlo, pero no mucho. Porque obviamente, dentro de no mucho, va a liar. En este juego no puede no liarse. Sam, mira esto. Es como un código de conducta pirata. Artículo 5. Artículo 5. Aquel que deserte de Libertalia en la batalla tendrá la muerte por castigo. ¿Seguirán realmente esas reglas estos esclavistas ladrones? Seguirían. Esclavistas, ladrones y asesinos, ¿eh? Ojo, no los pone muy bien a los piratas. Creía que la idea de este lugar era no tener reglas. La Constitución española. Los piratas tenían reglas propias. Puesta ahí por la calle, ¿te imaginas, tío?
No, no se puede hacer nada, ¿no? Uy. Saltito. Sam, mira esto. Una forja de herrero. ¿Es verdad? Fabricaban alfanjes. ¡Alto rata de agua dulce! Guay. Estaba haciendo... Sí, lo sé. Haciendo una cosa. Claro. Vale. Eres un pirata terrible. ¿Crees que comerciaron con otras colonias? ¿Qué no llevarte de aquí, sabes? No fue en esta isla. O el mundo habría sabido de este lugar. Bien pensado. Capitán Avery, me preguntaba cuándo aparecerías. Tened en cuenta... Vaya. Esto es bastante significativo, ¿eh? Tened en cuenta que... Avery, como veis, tenía un ego bastante, bastante grande. Era una persona bastante narcisista. Quizá, ¿eh? Se ganó algún enemigo pirata. Quizá. Por aquí, sígueme. Sam, ven aquí, esto parece prometedor. Imagínate eso, sí, la humedad que tiene que haber en esta isla, tío. Parece alguna clase de escondrijo. ¿De quién se está? Las ratas, tío, son como... Es que son como gatos, de verdad. Mira esto. Parece el mapa del distrito comercial. Sí, y... Bueno, justo ahí está nuestra tesorería. Mira la torre. ¿En qué andaban estos tipos? Creo que tengo algo. ¿Qué es ese símbolo? Vi algunos cuando venía a buscarte. ¿Y quién está marcando estos sitios? ¿Es otro símbolo? Sí. No, la verdad es que las piedras esas... ¿Sociedad secreta o rebeldes? Igual las podríamos haber quitado antes. Más que nada porque ahora no tenemos salida. Parece. Un litro de agua, ¿te imaginas? Echas una... Respiras un poco y ya puedes mear tranquilamente. Sam ha dicho que tenía algo, pero no sé el qué. No hace falta que bebas. Respiras y ya está. Haces así. Eso no es respirar, pero sí. Una iglesia modesta. Pero esto es para subir. Esto es para bajar. Yo quiero subir. Igual no se puede subir. Sí. Vale, allá vamos. ¿Es ironía o...? Ahora aparece el símbolo de base, ¿te imaginas? ¡La hostia! He encontrado más de la colonia. Hay más construcciones por aquí. Hay gente. Si no es ironía lo del aire limpio, te diré que aquí también.
Y no es broma. Aquí suele estar limpio porque al final no hay mucha gente. Pero se nota que están más limpios. Agacha la cabeza. Justo iba a decirte lo mismo. Sí, sí. ¡No! Ya, además, hay sitios que no se puede hacer deprisa y corriendo, tío. ¿Había un gancho? Tío, que me marcaba el gancho. Me cago en la puta. ¿Muro más por caída? Ya. Si no vamos con cuidado, sí. Si no vamos con cuidado, sí que va a haber cierto repunte. Bueno, aquí también, ¿eh? O sea, yo he visto... ¡Oh, mierda! He visto gente... a cualquier hora. O sea, yo sacando al perro y gente sentada en un banco de un parque a cualquier hora. ¿Tienes algo? Nada, estamos bien. Están justo aquí, ¿eh? Cago en la puta. Venga, va. Me pongo en serio. Ya, pero ¿qué esperas? Si no hay actividad económica, ¿qué esperas? Que el PIB suba. ¿Qué haces de aquí? ¿Qué haces de ahí? Ya. En Ibiza todavía. Hay poca gente y tal. Pero... no se muere, tío. Estar a cubierto todo el rato, tío. Me aburro estando a cubierto.
pulsó un choto jugando. No sé qué significa eso. Pero me parece bastante bien. Estoy de acuerdo. Que soy malísimo. Vale, tío. De España, del país que os dio el idioma que habéis transgredido de esta manera. Mozambique Sur. Más de Shoreline. Los adelantados. ¡Vengo! ¡No puedo! ¡Buen intento! ¡Suelta, capullo! ¡Sigue así! Este no se levanta. ¡Escopeta, cuidado! Porque no me da la gana, básicamente. Que si no te parece bien lo que hago, puedes jugar tú, quiero decir. ¿Ves alguno más? ¿O está despejado? Está despejado. ¿Estás bien? Me falta un poco de aire. Si quisiera jugar a un juego de sigilo, jugaría un juego de sigilo. Discúlpame, mas no me atreví a hablar de esto anoche en presencia de nuestras familias. Joder, el castellano antiguo, tío. Bueno, el castellano antiguo se llama Matthew, pero bueno. ¡Vamos, Sam! ¿Eso es estable? Lo que es estable es todo lo de alrededor. Vale, así que no. Vale, vale. Ya voy. Nathan, ahí vienen más amigos. Cuidado, podrías poner todo el edificio en peligro. ¿Alguna vez has hecho algo así?
He derrocado un par de gobiernos. ¿Pero qué está pasando, tío? Creía sinceramente que llegaba. Espera. Eish, he visto algo. Ten cuidado, Bruce. No me has visto. Nada por aquí, ¿eh? Lo que fuera, ya no está. Sí, sí, sí. Tipo, hey, ¿habías descubierto una ciudad secreta pirata alguna vez? No, me he dedicado a derrocar gobiernos. A matar presidentes. Y a acabar con monarquías, ¿sabes? Como, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué son mercenarios, tío? ¿Qué es esto? Vale, atentos, un segundo. ¿Y este? Que viene un arma por ráfagas, tío. Como me gustan. Puto mando. Ojalá poder jugar con el ratón, de verdad. Cuando solo jugaba en consola, todavía se me daba bien el mando, pero me cago en la puta. Sí, la verdad es que sí. ¡Ah! ¿Y este? ¡Quítame a este mamón! Gracias, hermanito. Va a venir el de la escopetilla grande. Me va a destrozar. ¿Por qué desaparece? Porque estamos jugando al pilla-pilla, tío. ¡Muérete ya! Cuidado, dice el hermano que está descubierto en mitad de la jungla. ¡Oh! Me cago en la puta. El espacio es súper pequeño, tío. A ver. Vamos a por el mercenario que derroca gobiernos. Yo también me iré dentro de poco a comer.
A loco, tío. Escopeta, escopeta. ¿Me lo puedo cargar en sigilo a este hombre o no? Es que no me acuerdo. Vale, que cuando te encuentras con uno con escopeta, a tomar por culo el sigilo, básicamente. Hola Ángel, ¿qué tal? Ángel tenista. ¿Cómo va? Por aquí. Ya está. Ok. Tienes todo el tiempo del mundo, Sam. Vale, gracias. Bien. Muy bien. No tengo ni idea, la verdad. ¿Se puede mirar desde el menú o algo? No lo sé. Creo que el... o difícil o normal. No estoy, es que no estoy seguro. Cuidado, es una bajada larga. Sí, ya lo veo. O difícil o normal, por ahí. El primero ya me lo pasé en la máxima dificultad y tal, y para sacar el trofeo en su... el platino, quiero decir, en su momento. Bien. Pero los platinos me importan muy poco, la verdad. Total, en Play 4 juego muy poco. Donde más juego es en PC. Cuidado con el primer paso. Qué chungo. Ya. Cuando solo jugaba en Play, sí que... sí que igual iba por platinos y tal, pero... ya no. Por aquí. La escalera está rota por el medio. Habrá que conformarse. Sigue. Sí, yo también, pero... de hecho, muchas veces me paso el juego una vez y ya está. Pero... ¿qué tal vas por ahí? Platinos. Corrector, ¿eh? Pero sé que hay gente que va mucho a por platinos. Vaya, que hasta que no se, hasta que no tiene el platino de un juego, no pasa otro. Y por eso hay que jugar en máxima dificultad y tal. Pero yo que va, paso. Disfruto del juego, si me gusta lo rejuego a veces, si no, pues no, y ya está. Y este lo jugué de salida. Me lo volví a pasar después de pasármelo. Y desde que... bueno, eso. Desde que salió prácticamente no me lo he vuelto a pasar. O sea, hace 4 años que lo jugué. Y me acuerdo de muy poco. Porque me he pasado bastantes juegos desde entonces. Del que más me acuerdo, creo yo, es el 1 y el 2. Que son los que más he jugado. Y el 3 lo he jugado también varias veces. Pero no sé por qué se me olvida mucho el 3. Mira que es bueno. No sé si voy bien. Ah, sí, por aquí. Vale. ¿Y ahora qué? Confía en mí y sígueme.
ejemplo, otro juego que me gustó un montón, God of War. El del 2018. Y me lo he pasado solo una vez. Me lo tendría que pasar otra vez, la verdad. Entonces, sí, algo así. Qué guapo, tío. Este es el barrio alto, desde luego. Pero no es residencial. ¿Qué opinas? ¿Será como un edificio de administración? Probablemente. ¿Libertalia tendría un comité de urbanismo? Sí. Puede que tuvieran impuestos. ¿Quién sabe? Es que creo que dentro de poco había una cinemática y estoy esperando a que... Aquí arriba nada. Salga la cinemática para dejarlo e irme a comer. Tengo bastante hambre. Pero no sale, tío. Por aquí tampoco se puede subir. La puerta se... No. Debieron tardar años y más años en construir esto. Los montones... De dinero. No conllevan ninguna responsabilidad. Ni límite, parece. Sí, pero el dinero no puede comprar el estilo. ¿Venimos de por ahí? No, venimos de por ahí abajo. O sea, sí. Hay que ir por aquí, supongo, entonces. Vale. Ay, joder. Algunos al menos. Dios. Vaya desastre, tú. ¿Cañones, barricadas improvisadas? ¿Qué ha ocurrido aquí? Parece que una batalla. Es una pregunta retórica. La cosa es, ¿quién peleó contra quién? ¿Y por qué? Vale, pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Me voy a comer, que tengo mucha hambre. Luego supongo que seguiremos o jugaremos otra cosa, no lo sé. Ale, lo dicho, en un rato vuelvo.